Hola youtubers, os habla Metal Mr. Forever. Estoy en esta ocasión con un tutorial, bueno, no es un tutorial al uso, os quiero enseñar un programa que me gusta un montón y que es el programa llamado Stellarium, este que veis aquí. Este programa sirve para conocer el cielo desde un punto de la Tierra, el que vosotros queráis. Yo os voy a enseñar a cómo configurarlo y poder aprovechar un poco el programa. Os voy a enseñar ahora a poner haremos un par de ejemplos para que veáis en qué consiste este programa. Aquí abajo hay una barra con unas cuantas opciones y hay algunas que son bastante interesantes. Una de ellas, si es de día, para que podáis ver el cielo nocturno, le dais al botón de atmósfera. Veis que aquí van apareciendo los nombres. Atmósfera. Le dais y veréis el cielo tal cual está sin la atmósfera. También podéis configurar que aparezcan aquí nebulosas, más nebulosas. También las etiquetas de los planetas, los puntos cardinales y también si queréis hacer desaparecer el suelo porque a lo mejor queréis localizar un planeta que está más abajo de vuestro horizonte. Entonces, para poder verlo, le dais el botón de suelo y el suelo desaparece. Y aquí encontraréis el horizonte, que es lo que marca la diferencia. ¿Vale? Ahora os voy a poner un ejemplo de cómo se ve un planeta. Por ejemplo, aquí tenemos Saturno y tenemos Marte. Vamos a clicar sobre Marte y nos vamos a ir acercando. Nos vamos acercando. Y aquí empezáis a ver Marte. Mirad cómo está el casquete polar. Vamos a pararlo. El casquete polar que está congelado. Y aquí veis a sus satélites, Phobos y Deimos. ¿Vale? Ahora os enseñaré otro más que hemos visto. Saturno está aquí abajo. Ticamos encima, no es este, Saturno. Saturno es este. Vamos a acercarnos para que lo veáis y así ya tenéis un ejemplo de cómo podéis ver. ¿Veis? Ya estamos viendo los satélites. ¿Veis? Aquí está Saturno con sus satélites. Vamos a ver uno de sus satélites. Mira, aquí lo veis. Con un ejemplo de un cráter enorme en el satélite. Bueno, estos han sido unos ejemplos que os he querido enseñar de lo que se puede llegar a hacer con este programa, pero si seguís viendo el tutorial aprenderéis a cómo aprovecharlo plenamente. Pero ahora lo que vamos a hacer es enseñaros cómo descargarlo, donde tenéis que ir. Vais a vuestro navegador preferido y tecleáis Stellarium. Os darán unas opciones y en la que pone español tenéis que entrar. Aquí tenéis una descripción del programa, también podréis descargarlo para diferentes sistemas operativos, y aquí podréis ver unos ejemplos de las pantallas de lo que podéis llegar a hacer con este programa. Por ejemplo, esto o este. Unos cuantos ejemplos aquí. Bueno, pues para descargarlo es tan fácil como iros a, por ejemplo, en mi caso es para Windows, pues me voy a para Windows. Entonces ahora empezará, nos llevará a esta pantalla y empezará la descarga en unos segundos. Y veréis cómo empezará la descarga. ¿Veis? Va a tardar unos minutos, enseguida estoy con vosotros. Cuando lo tengáis descargado, vais a la carpeta de descargas. Y por aquí, porque ya lo he descargado antes. Y aquí tendréis el ejecutable. Y lo único que tenéis que hacer es ejecutarlo con el botón de la derecha y ejecutar como administrador. Le dais que sí. Y ahora empezará el proceso. ¿Vale? Y lo único que tenéis que hacer es ir siguiendo los pasos, ¿eh? Aceptar los términos, siguiente, donde se almacenará, siguiente, bueno, lo típico, ¿vale? Yo no sigo porque ya lo tengo instalado, ¿vale? Os quedará este ejecutable. Bueno, una vez lo tengáis instalado, para saber conocer un poquito y utilizarlo, os voy a enseñar un par de trucos. Aquí abajo os aparecerá esta barra que, como habéis podido ver, es en tiempo real, ¿vale? Podríais atrasar o adelantar la hora para saber qué es lo que ocurrirá en unas horas o lo que ha pasado unas horas atrás, ¿vale? Y sería darle hacia adelante o darle hacia atrás. A mí me gusta utilizarlo con pausado. ¿Vale? Entonces os recomiendo que le deis aquí, porque si no es cuando vayáis acercándoos a los planetas o lo que queráis ver, se moverá. Cuanto más cerca estéis, más deprisa os pasará. Entonces no os dará tiempo a verlo, ¿eh? Y os recomiendo que lo pauséis, ¿vale? Una vez está pausado, pues bueno, si es de día, para que podáis ver el cielo igualmente sin la atmósfera, ¿eh? Lo que tenéis que ir es aquí a este botoncito que pone atmósfera, ¿lo veis? Ahí, ahí arriba van apareciendo los nombres, ¿veis? Le dais y desaparece. Entonces os quedará el cielo tal y como está en ese momento. Bueno, ahora vamos a pegar un pequeño repaso a esta parte. Empezamos por la ventana de ubicación. Aquí vosotros pues podréis configurar desde el punto donde queréis que os aparezca el cielo. En mi caso, yo vivo aquí, en Mahón, entonces tengo puesto Mahón. ¿Qué es otra ciudad? La que sea. Pues vais aquí, tecleáis. Por ejemplo, Madrid. Tecleáis Madrid y os dará unas cuantas opciones. Entonces, marcáis la que queráis y os aparecerá ya el cielo como es en esa zona que hayáis elegido. Si luego lo que queréis es utilizarla como predeterminada, lo único que tenéis que hacer es activar esta casillita. ¿Vale? Esto es una de las partes. Lo que vamos a hacer es que aparezca el suelo. Aquí podréis configurar un acontecimiento que puede pasar en el futuro o que ya haya pasado. Y aquí podríais programar la hora que quisierais, ¿vale? Y así podríais conseguir ver ese acontecimiento que ha pasado en el cielo, tanto pasado como futuro. También aquí podréis configurar las opciones propiamente para poder ver el cielo a vuestro gusto. Y aquí una de las recomendaciones que yo os voy a dar es, por ejemplo, mostrar los indicadores de los planetas, mostrar las órbitas planetarias, ¿veis? Cómo van apareciendo aquí. Que esto es está muy bien esto. Y también, por ejemplo, la luna a escala. Luego aquí tenéis más opciones de la atmósfera, pero como yo la quito, pues la contaminación lumínica ahora aquí no se vería. Aquí también podríais poner la cantidad de estrellas fugaces que podrían apareceros, ¿vale? En el caso de que hubiese alguna pasando ahí en esos momentos. Y también aquí podríais configurar las estrellas, nebulosas y planetas que queréis que salgan. O sea, cuanto más subáis la barra, más os aparecerán. Mi consejo es que no le deis muy arriba porque se satura de estrellas y de nebulosas. Voy a poner unos ejemplos. Yo las nebulosas las suelo poner, pero para que veáis el ejemplo vamos a poner. ¿Veis cómo empiezan a aparecer sus nombres y todo? Entonces cuando llegáis a poner tantas cosas el cielo llega a estar lleno de imágenes que llega a estar un poco saturado. ¿Vale? Llega a haber mucha información en pantalla. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir con las opciones. Yo voy a quitar unas cuantas y vamos a quitar unas cuantas estrellas. Vale, luego podéis ir a las marcas, que aquí podréis también poner las cuadrículas que quisierais, ¿vale? Las formas de las cuadrículas. ¿Veis? Estas son las líneas del ecuador, que esta es útil también. La línea del meridiano, que es esta que veis aquí. Bueno, y podríais poner unas cuantas. También mostrar aquí lo mismo que aquí abajo, lo de las constelaciones, para que os aparezcan las formas. ¿Vale? Mostrar las líneas de las constelaciones o mostrar las etiquetas de las constelaciones, ¿vale? O incluso los límites de cada constelación. Y aquí esto es una de las cosas importantes, que podréis configurar la vista, como queréis verla. Por defecto viene en estereográfica y si os habéis fijado es como un poco combada, ¿vale? Cuanto más lejos lo tenéis, veis la forma que tiene combada. Entonces yo la que suelo utilizar es la perspectiva. Es esta que veis aquí, que es la línea es recta en el horizonte, como podéis ver. ¿Vale? Y aquí tenéis otras opciones para poder configurar. También el paisaje no es nada más que esto, la tierra esta que veis aquí. Aquí podríais pues, poner desde la luna, el océano, por ejemplo. ¿Veis? Podríais verlo desde el mar. ¿Vale? Con un horizonte del mar. Y bueno, y otras más que podríais poner. ¿Vale? Aquí podríais ser otras opciones más. Y la leyenda estelar es las constelaciones que os aparecerán en el firmamento según qué cultura queráis elegir, ¿vale? Desde los aztecas, que para ver las constelaciones, las figuras, saldrán ahora. Mira, aquí hay una. ¿Veis? Vamos a acercarnos. Vale. Esto es una de las figuras que marcaban los aztecas para delimitar una constelación. ¿Vale? En este caso es el cúmulo estelar de las Pléyades. ¿Vale? Y ellos lo ponían en esta imagen. ¿Vale? Este es pequeñito. Mira, ¿veis? Aquí hay otro más. Aquí aparecen otros. Según la cultura que elijáis, os aparecerán los dibujos ahí. Vale. Yo voy a dejar el occidental, que es el que conocemos nosotros más. ¿Vale? Pero como curiosidad, pues podéis poner todos esos. Quitaré. Bueno, y aquí, pues bueno, la ventana de búsqueda. Aquí lo que quiero enseñaros es unas cuantas nebulosas que conozco para que veáis lo bonitas que son las imágenes que aparecen. Bueno, vamos a poner una, por ejemplo. Aquí lo que debéis de poner es el nombre de del planeta, de la estrella o de la nebulosa que queráis. ¿vale? Como yo he ido recopilando unas cuantas, os voy a poner tres de ellas que encuentro bastante chulas. Bueno, tres o cuatro, ya veremos. Se llama NGC 6853 y es la nebulosa Dumbbell. Y ahora la localiza. Ahora vamos a quitar la Tierra porque está más abajo de nuestro horizonte. Vale, y la ha localizado aquí. Vamos a ir acercándonos. Vamos a ir acercándonos y ya va apareciendo. ¿La veis? Y esto es la nebulosa NGC 6853, Dumbbell Nebula. Ahora os voy a poner otro ejemplo. Vamos a poner otra nebulosa que se llama NGC 6720. Y ahora la está localizando. Está aquí. Esta se llama Nebulosa del Anillo de Lira. Vamos acercándonos y mirar qué imágenes. Os voy a poner otra diferente. La NGC 3587, que es la del búho. Ya está localizada, esta de aquí, o incluso otra más os voy a poner. Podéis encontrar un montón, eso buscando un poco a través de internet o en las noticias cuando oigáis hablar alguna, pues es quedaros con el nombre. Esta está muy cerca. Esta es otra más, mira, veis, aquí cerca se encuentran otras. Bueno, vamos a poner una más para que la conozcáis. NGC. Esta otra, que estaba muy cerquita de esa. La verdad es que a mí estas imágenes me gustan mucho, son impactantes de las formas de las nebulosas. Bueno. Y también os voy a enseñar un par de planetoides. No están considerados planetas de nuestro sistema solar. Uno de ellos se llama Vesta. Y es este de aquí. Vamos a ir acercándonos. Esto es no está considerado un planeta, ¿vale? No tiene ni atmósfera ni tiene nada, ¿vale? Pero está dando vueltas, ¿eh? También en nuestro sistema solar. No solo están todos los planetas conocidos. Como Marte, Venus, Júpiter, Saturno, bueno, y todos, ¿vale? Os voy a poner, veis la órbita que describe, ¿vale? Alrededor del Sol. Y aquí tenéis otro más, ¿veis? Junto con Mercurio, con Urano, Vesta, también hay otro que se llama Ceres. Vamos a acercarnos un poquito más, que es otro planetoide. Vale, y veis también que describe la órbita alrededor del Sol. Vale, ¿veis? Este es otro. Bueno, un par de cositas que a lo mejor muchos de vosotros no sabíais que estaban dando vueltas en nuestro sistema solar. Bueno, y ahora ya por último, aquí tenéis las ventanas de configuración, ¿vale? Aquí podréis ponerlo un poco a vuestro gusto, lo que es ya propiamente el programa, ¿vale? Sería perder un poco de tiempo en configurarlo a vuestro gusto, el idioma, si no viene en español o lo que fuese, ¿vale? Pues nada, amigos, me voy a despedir de vosotros ya, porque este vídeo se ha hecho un poco largo al final. Y nada, esperando que os haya gustado y nada, me despido de vosotros hasta el próximo tutorial, que será seguramente en otra onda diferente a esto. Bueno, amigos, hasta la próxima. Adiós.